Bueno, este es un proyecto que llevamos ya un año trabajando con él, recorriendo la Esmeralda con los estudiantes de forma virtual, y hoy culminamos con este proyecto con la visita ya real, subiendo y recorriendo la Esmeralda. Contento porque los niños pueden conocer, pueden proyectarse como para su futuro con este proyecto. Entonces nosotros venimos a conocer a los equipos que trabajan en las velas latinoamericanas para poder ser como ellos. Si uno quiere ser marino, ser algo, pero lo importante es estar en equipo y trabajar. Y yo les voy a contar más o menos en qué consiste la Regata Velas Latinoamérica 2018, que se enmarca dentro de las celebraciones del Bicentenario de la Armada de Chile, que se conmemora este año 2018, y que además nuestra institución es institución anfitriona y organizadora de esta regata. Es por eso que los buques, los veleros que forman parte de esta regata, ya visitaron el puerto chileno de Punta Arenas. Hoy día se encuentran en el puerto de Talcahuano hasta el día sábado 26, y posteriormente se dirigen al puerto de Valparaíso para permanecer unos días en ese lugar y continuar hacia el puerto de Antofagasta. Como les contaba anteriormente, esta regata se enmarca dentro de las celebraciones del Bicentenario de la Armada, y para nuestra institución es un privilegio y un honor poder organizarla y recibir a las delegaciones para que visiten estos buques. Hola, comunidad de San Carlos. Desde el buque Escuela Esmeralda le mandamos muchos saludos, un gran abrazo, y estamos muy contentos que la Escuela Sofonor Parra haya venido a visitar el buque Escuela Esmeralda. Toda la dotación los recibimos con mucho cariño y esperamos que hayan disfrutado esta visita. Saludos a toda la ciudadanía de San Carlos.